Caracas is at the epicenter of Latin America's epidemic of violence. Last year alone saw nearly 27,000 killings, the second worst murder rate in the world. Now we're here in an area called 23 Enero, a lot of shanty towns here, and it's very pro-Hugo Chavez and also pro-Maduro, and it's also home to very strong leftist activism. And people here tell me that they don't welcome the police, they don't want to see him here because they say that the police here are corrupt. Instead, they have groups, armed groups, who maintain security in this area. ¿Cuál es la misión de los Tupamaros? Nuestro objetivo, bueno, es desarrollar la lucha por la liberación de los pueblos, la lucha en cualquiera de los terrenos donde se nos plantee, siempre y cuando las condiciones concretas del pueblo así lo exijan. ¿Quieres saber tú de los balandos? Para justificar la violencia contra ellos. Es que no, no, aquí nada se justifica. O sea, tú no tienes que justificar algo que ya, por ende, está justificado. Alguien que vende droga no tiene derecho. Y alguien que distribuye droga, que destruye vida de niños, de ancianos, de jóvenes, no tiene derecho a nada, a la vida. Bam, bam. Estupefacto, que no quiero ni creer que estoy aquí sentado otra vez. ¿Dónde ves tú la reacción que pudo haber tenido el enemigo en ese momento cuando un Tupamaro agarra las riendas de la seguridad de la patria? Ok, fellas, here he comes. He better leave me alone. Whoa! Es la primera vez que muestra su rostro a una cámara de televisión en el mundo, porque antes vivía en la clandestinidad. Es Alberto Carías. En Venezuela lo llaman el comandante Chino Carías, líder máximo de los grupos paramilitares que apoyan el gobierno de Hugo Chávez. Estamos de vuelta con ustedes y conversamos con Alberto Carías, con el licenciado en filosofía y letras Alberto Carías. Mucha gente no lo sabe. Epa, Chino, ¿cómo te...? Pero... lo que pasa es que él se me va así como por las ramas, pero yo le pregunté a qué se dedican, cuál es la labor, la función que cumplen los Tupamaros. El llamado es a que nos mantengamos pues, firmes ante la lucha contra el imperio, ante la lucha contra el narcotráfico y ante la lucha perenne por conseguir una sociedad humanitaria y digna. The Tupamaros is an urban-based, quasi-guerrilla political group. Their base is in the 23rd of January, a neighborhood in Caracas. They started out as much more of a political group with roots in a guerrilla movement. As they evolved, the Tupamaros became more of a vigilante group. ¿Alguna pregunta sobre esta ametralladora? ¿Cuáles son las funciones? Bueno, ya tiene tres tipos de funciones. Este es el seguro,
tiro, tiro, tres tiros y ráfaga. Si es para combatir de derecho. Y utilizar objetos, edificios, carros, objetos firmes para protegerlo. Salimos y repelemos. Fijamos el objetivo. ¿Verdad? Nos ubicamos en la mira, vamos ubicando al objetivo móvil o en movimiento. Luego que lo tenemos, ¡pucum!, accionamos el arma. Estos son cuestiones fundamentales que todo guerrillero urbano, que todo combatiente revolucionario debe manejar, más en este momento. ¿Tú tienes más confianza con ellos y si lo comparas con la policía? En realidad, sí. ¿Por qué? Porque ellos están completamente en contacto diario con la comunidad. De los tupamaros es que ellos son gente violenta. Mira, yo creo que eso es peligroso. Eso es muy, muy peligroso para la nación, para la capital. The notion that the Tupamaros kill the drug dealers could be true, but the other side of that story is that they kill drug traffickers who are rivals, that they are seeking control of specific territories. I think that they're somewhere in between. There's so many factions of a group like the Tupamaros that it's hard to paint them with a broad brush to say that they are one or the other. I mean, it may depend on what leader, what specific leader you're talking about in what particular area. Fuerza, unión, por una gran nación. Fuerza, unión, por una gran nación. ¡Patria, muerte! ¡Venceremos! ¡Patria, muerte! ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Vamos! Los paramilitares lamentablemente vienen haciendo un trabajo gota a gota en la comunidad donde están penetrando con grandes cantidades de drogas. Nos diferenciamos de los amigos de los cuerpos represivos del Estado. Es que los narcotraficantes con nosotros no van a pactar, no van a negociar en ningún momento. Nosotros lo que hacemos es rescatar esos espacios la delincuencia se quiere apoderar y el narcotráfico, para que las comunidades noten nuestra presencia, que nosotros siempre vamos a estar allí, siempre vamos a estar alerta. Nuestra violencia no es contra la población civil, nuestra violencia no es contra los sectores indefensos. Inclusive, cuando nosotros decimos que el imperialismo norteamericano hay que atacarlo, así sea en su propia casa, no nos referimos al pueblo norteamericano, sino a sus objetivos económicos. Caracas, 16% unemployed. The government can do nothing. A terrible shortage of houses. The government can barely begin. The United States oil companies boom. Money does not come into these streets. Probably the best way for Americans to really begin to grasp and begin to understand this Tupamaro phenomenon in Venezuela is to think of something like the Black Panthers. Here's an organic organization that emerges from impoverished communities as a way of resisting the violence within communities and the violence of the state, and specifically of the police. Something very similar happens in Venezuela. These communities are deprived. They don't have social services. They don't have access to education and public space. And at the same time, they are targeted by a campaign of eradication through the police and the military, but also through the scourge of narco trafficking.
Yo nací en una populosa barriada de Caracas, en extrema miseria. A los 6 años, yo salía de mi casa a las 5 de la mañana y los malandros me cuidaban. Los delincuentes me cuidaban porque veían que desde que salía a trabajar pues, para mantener a mi anciana madre. Éramos demasiado tremendo, demasiado peleón. De hecho, a mi madre le decían que estaba criando un psicópata porque yo me metía en demasiados problemas en la escuela. Cuando tenía como 7 años, le saqué un ojo a un compañero de clase con un cartón. ¡Aida! Mucho gusto. ¿Qué más? Está Laira. Coño, aquí voló todo el mundo donde le dije que yo venía. No, es que Laira fue cuando la comieron perros porque no hay. Sí, pasa. Coño, pero me hubiesen dicho, yo mandé lo que me dijo Francisco, azúcar y harina pan. Yo no tengo teléfono. Bueno, yo no me lo traigo, ¿qué más falta? Wow. Ya malado y dicen que ya ha drogado porque él me cae encima y no sale el carro. Él me deja el carro encima y llega ahí. Tenían como 14 muertos, ese desgraciado. Le decían Juan Cagado. Y bueno, y nosotros ahí hemos estado echándole bola hasta el día que logré conseguir ese perro por allá arriba. Entonces, como te repito, ese malandro se dio a la fuga y duró como 3 años, ¿no? Por ahí jodiendo. Así fue arriba. Y bueno, pero yo lo estuve buscando que jode y lo conseguí a la final y bueno, él tampoco me conocía a mí. Yo le dije, ¿tú eres Juan Cagado? Y él me dijo, sí. Yo le dije, ¿tú no sabes quién soy yo? Él me dice, no. Y le dije, sí, la muerte. Me dijo, ¿el chino quería? Le dije, el chino quería. De ahí para allá, bueno, todo el barrio sabe la historia, pues. Ahí terminó la leyenda del famoso Juan Cagado. Los alimentos y a nuestra familia también. Protege a los humildes y a todos los pobres. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Partida! Y por supuesto, al ser su hija, es una referencia inmediata. Ser hija de él. ¿También causa un poquito de problemas también? Ah, no, claro, como todo. Tiene su parte negativa y su parte positiva. Como parte negativa, bueno, así como tiene amigos, también tiene enemigos. No todos están contentos con su forma de actuar ni con su forma de hacer las cosas. Entonces, bueno, de repente no siempre es bueno decir que soy la hija de... No es fácil saber que él va a salir a hacer esas cosas, que en cualquier momento la policía lo puede agarrar. Cualquiera de las personas que hayan tenido algún problema con él en el pasado pueden atentar contra él. ¿Qué pasó? Musa, una vez que tú seas hijo de quién, diablo. ¿Cómo está la vaina, tu mamá? ¡Dale! ¿Ahí arriba? ¡Tibe! ¡Dale, pibe, dale! ¡Vamos! ¿Cómo te despiste a mí? Deja la barriga ahí, ¿verdad? Padre, aquí. Dale, a ver. No, no, le da toque, toque, toque. No, joder, así que se batea. Blanca. ¿Vamos una cerveza ahí? Buena, hola. Ya te dicen, señor, una huevona. ¿Dos? No, no, de ese. No, pero... Este es amigo mío de la infancia también. Valentín. Vicentín, de hecho fue de la policía de la cuarta, de la 16, qué coño de madre. Pero nunca se metió conmigo, ¿verdad? ¿O no? Nunca, gracias a Dios. Es que nunca nos hemos metido hoy. ¿Cuánto es? 6. Mira, te están firmando. Dame 10, coño madre, yo pago 6. Mira, te están firmando. Salud, no vayas jodiéndote, toma. Salud. Nosotros una vez tiramos una expropiación al Banco Mercantil de Guana. Sí. Mataron a todos los compañeros que yo sobreviviente. Que ahora que tú me avisaste, coño, chino, pila. Murieron todos los compañeros, ¿no? Oh, esa vaina sí puede salir. Sí, sí, esa vaina fue en el pasado.
Pablo, ¿cómo están? Oye, lo estaba esperando, el padrinosen de la casa del jefe, ¿eh? Es una casita aquí con su esposa, con su bebé, bueno, una familia muy humilde, un hombre muy popular aquí en la parroquia, por eso le dicen Mao. El Mao es un carajo desde el punto de vista militar muy preparado, sabe preparar todo tipo de bombas, molotov, cazabobo, bombas aturdidoras, niples, que ya no se usan, ahora usamos Bin Laden. Mamaito, ¿cómo estás tú, Ale? Mucha gente de la oposición dicen que los colectivos de los Tupamaros son terroristas. Pues mira, eso es completamente falso. Primero, tenemos argumentos para decir y para demostrar que nuestro movimiento, en el principio, fue un movimiento más que todo de resistencia, un movimiento de lucha revolucionaria. Fue creado en prácticamente con finales de los 80 y sí realizamos acciones fundamentalmente de defensa de las comunidades. Por ejemplo, ser terrorista es porque atacamos a los narcotraficantes. Ser terrorista era atacar a los policías o a las fuerzas públicas corruptas. A principios de los 80, Venezuela vive un momento bastante difícil porque es el momento donde la lucha social se ha acrecentado. Nosotros en esa época secuestrábamos camiones de las diferentes transnacionales de alimentos y los introducíamos acá y venía gente del pueblo y se le repartía a personas del pueblo pues que venía para acá. Las veces que me han acusado de homicidios de policía, en ninguno he participado. He estado preso como aproximadamente por 8 policías que han asesinado. Pero son vainas que aquí en Venezuela, en esa época, mataban a un policía, el Chino Carilla, mataban a un guardia nacional, el Chino Carilla. O sea, toda vaina en esa época la pagaba yo porque era en ese momento el que tenía el control del 23 de enero en Cati, en Caracas. Fíjate que nosotros estuvimos presos, Chichi, Mao, Oscar, y había, ¿ustedes han visto Ben la rata asesina? Bueno, había una rata, coño madre, así, que le faltaba una oreja, un ojo. Venía como de Vietnam, venía de la guerra. Salí esa rata de ese hueco primero, a ver si tenía comida y agua. No teníamos que dejar de comer nosotros para darle comida a esa rata y a 20 ratas más. Cuando no tenían comida nos atacaban. Venezuela's president says all of the rebels who tried to take over the government today have either surrendered or have been defeated. The government paraded the man it said masterminded the coup attempt, Commander Hugo Chavez, who told his followers to surrender. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Nosotros participamos en la rebelión cívico-militar del año 92. Nosotros fracasamos, lo asumimos con humildad y no salimos denunciando a nadie. Luego de ello reconocimos que ese no era el camino. En ejercicio de la presidencia constitucional de la República de Venezuela. Beginning with the ascension of Chavez, Chino and some of his factions within the Tupamaros began to take a more public
position that was pro-government. And over time, they also began to be integrated inside of the government. En la Asamblea Nacional. ¿Dónde mismo? Sí, como asesor político. No, piso 7, me cambiaron de piso. Mira, una consulta ahí, tú sabes que mi tía negra, que es mera. Claro. Un problemito ahorita. ¿Qué, papana? A mí. Claro. One of Chavez's most important achievements was helping to redistribute oil wealth to the poor. A lot of that money went into lowering Venezuela's poverty rate. Later, Chavez embraced a lot of the colectivo groups like the Tupamaros and put them in charge of administering government projects. In 2006, Chavez officially recognized some of these citizen groups like the Tupamaros and called them colectivos. After that point, they got access to government funding. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, madre. Llegó la revolución. Chino. Hola. Hola, caramba. ¿Cómo están? Chino. ¿Están las camaradas, la casa de alimentación? Paro, andar por tierra. Hola, Chino. Hola, bienvenido otra vez. ¿Qué más? Ah, ya terminaron la entrega de la comida hoy, ¿no? Pero ahora podemos probar. Claro. ¿Por qué no? En estos días le voy a cocinar. Él hace un pan así con sardina muy bueno. Es el que es así de guerra. Sí. Y con mortadela. Mortadela es la comida que en la Cuarta República comíamos más los pollos, los escamisados. Y mondongo. Porque el pueblo le gusta sexo. Y mondongo. Y alcohol. Pero con eso no hay, no salgo. ¿Y cómo ayuda los Tupamaros y Chino en este sitio aquí? Ejemplo, hay un problema social, por ejemplo, vamos a suponer, un problema de salud. Entonces nosotros, por ejemplo, oye, mira, Chino, hay un problema que la señora le falta un bastón, le falta una sierra, entonces uno habla con él. Medicinas caras. Medicinas bien caras, y uno habla con él, no sé cómo hace, pero él hace el milagro y lo consigue. El grupo Tupamar. El grupo, mira, tú no sabes cuánto me hubiera gustado a mí pertenecer al grupo Tupamar. No, ellos ayudan. No solamente a Venezuela, sino son como un Robin Hood. ¿Ustedes se acuerdan de Robin Hood que hacía? Obvio. Ayudan a esta revolución, ayudan al pueblo. Chavez's policies angered the middle and upper classes and also the United States. Who thought that his vow to redistribute the oil wealth would affect their interests. People were on the street protesting his government. Ya nosotros sabíamos acá desde, si se quiere, desde el 8, el 9, que se estaba preparando un golpe, ¿ves? Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno. Que quede en evidencia que esto fue un golpe de Estado. No es que él renunció, pero el presidente no renunció. Ok. No renunció y entonces va preso, que es un golpe de Estado. Eso nos llevó a todos a ir preparando nuestros equipos de trabajo. Buscar las armas, los equipos de combate. Empezamos a recorrer todo el 23 de enero. La gente comenzó a bajar. ¡Queremos a Chávez! Y tomamos los sitios estratégicos. Cuando vamos hacia Miraflores, comenzamos la gran batalla. Fuimos nosotros, conjuntamente con otros grupos guerrilleros, otros grupos sociales, otras organizaciones bolivarianas, ¿verdad? Las que sacamos nuestras armas y nuestras capuchas para restituir, por un lado, el orden constitucional. ¡Chávez! 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 ¡Chávez!
What people don't realize about the 13th of April, about the day that Chavez was returned to power, was that it was not just the military deciding to return him to power, but that it was something that was forced upon the military by these popular organizations. And it wasn't just the millions who took to the streets, it was this vanguard that went down first that made it possible for these millions to occupy the streets and demand that Chavez be returned to power. Todavía estoy estupefacto, que no quiero ni creer que estoy aquí sentado otra vez, bueno, 48 horas después. After the coup, Chavez put even more Tupamaro leaders in the upper reaches of government. In 2004, Chino was appointed by the Caracas mayor to be Deputy Secretary of Urban Security for the whole city, the capital city, the biggest city in Venezuela. Chino, a man who was accused of being a cop killer, was now one of the people in charge of the cops. La reacción que pudo haber tenido el enemigo en ese momento cuando un Tupamaro agarra las riendas de la seguridad de la patria. Tres meses antes habíamos tenido un enfrentamiento armado con ellos y tres meses después soy su jefe. ¿Y ustedes cómo vieron eso, un Tupamaro jefe de la policía? Incómodo. Uno siempre ha buscado a ellos. Uno siempre ha hecho inteligencia a ellos para agarrar un infraganti. Y ahora lo tienes como jefe. O sea, es incómodo. Es incómodo. Es una verdadera anomalía. No puedes tú colocar al frente de los organismos policiales un representante de uno de estos grupos armados. De cualquiera que sea el criterio que se pueda tener sobre ellos, obviamente en ninguna sociedad se puede admitir la existencia de grupos parapoliciales. No se puede admitir. Eso no admite ningún gobierno del mundo, de derecha, de izquierda, de centro, norte, sur, lo que fuere. Throughout Chavez's time in office, Venezuela became a major transit route for Colombian cocaine heading for Europe and to the United States. Demonstrations against soaring crime rates are growing in Caracas. On weekends, morgues and hospitals fill up. It makes this city more dangerous than Baghdad. But most murders happen here, inside the barrio. ¿Cómo funciona si hay un narco en el barrio? Can you give a warning? ¿Cómo dice eso? ¿Un aviso primero o vas rápido? No, Robbie, hablamos con ellos primero. ¿Y qué pasa? Les advertimos que si siguen con las acciones delictivas, bam. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos avisos das a ellos? Dos máximo. ¿Y si ellos dicen, no, yo no voy? Bueno, los convidamos a que se vayan del barrio, de la urbanización o del sector que está controlado por los tupamaros. ¿Y si ellos no se van en ese punto? Bueno, te repito, van. Plomo con ellos. No hay otra salida. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te digo? Benito, ¿qué pasó, Joao? ¿Qué pasó, chamo? A la vaina. The fact that Chino is a public official or works for a national entity and can still claim that he assassinates people and that these assassinations do not end up in a court of law speaks really to the system in Venezuela, the current state of Venezuela's judicial system, which is virtually non-existent. Tres, cuatro, somételo. ¿Cómo que no quiero, coño de madre? Un allanamiento y retienen la droga, se la quedan ustedes y la venden por ahí, pero sin reportarla. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Mira, para serte sincero y de repente una respuesta comprometedora, pero aquí va preso el que no tiene real. La mano. El que tiene dinero no va preso. Yo veo que sientes mal, ¿no? Te sientes como... Sí, mal, ¿no? Claro, es lógico. Estás haciendo daño, estás... a la nación, a la humanidad, a la comunidad. ¿Y por qué?
un sueldo mediocre que tenemos, que bueno, que no cubre ni la mitad de la cesta básica. ¿Y cuánto gana una policía? Un policía puede ir toda hasta $1,100,000. $1,100,000. ¿Y eso es un sueldo? Pésimo. Legalmente yo debería estar aquí de 9 a 5 de la tarde, pero yo llego a las 6 de la mañana porque como servidor público tengo que dar el ejemplo. ¿Ah? Pasando trabajo. Dale, vieja. Un abrazo, camarada. Venceremos. Que viva Chávez, pana. Plomo. Plomo para adelante. Tenemos el nombre de Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Hay que recordar que Túpac Amaru fue el último inca. Él fue capturado y en una plaza del Perú lo amarraron a 5 caballos y su cuerpo fue desmembrado. Y como dice la leyenda, lo habrán desmembrado, le habrán arrancado sus brazos, le habrán arrancado sus pies, le habrán arrancado el torso y el tronco, pero jamás le arrancaron su condición de inca, jamás le arrancaron su condición de rebelde y de revolucionario. I do believe that Chino has had a lot of contact with other militant groups around the region. These contacts are also contacts that the Chavez government has had for a long time, and Chino would be the type of person that they would use as a conduit to these types of groups. No, yo salgo legalmente, yo no salgo de aquí en secreto. ¿Interpol te está persiguiendo? No, me está persiguiendo la CIA y el FBI. De hecho, en la unidad antiterrorista alemana me lo dijo. Y yo no salgo de aquí a cometer actos terroristas. Yo salgo de aquí con invitaciones internacionales que me la mandan vía email, vía correo electrónico. Y yo voy a vender las bondades del proceso bolivariano. In 2009, a Tupamaro colectivo attacked Globovisión, an anti-Chavez news channel. It created quite a backlash, and publicly Chavez denounced the attack. But one has to wonder if Chavez was only publicly distancing himself, playing good cop, bad cop. Entonces, yo no puedo concebir que haya unos grupitos por allí que dicen ser revolucionarios, pero actúan en contra de la revolución. Que dicen apoyar a Chávez, pero están apuñaleando a Chávez por la espalda. Creo que fue un error político. Lo más cierto es que tú no puedes ponerle al enemigo a los hombres y a las mujeres que defienden tu gobierno y tu proceso en bandeja de plata. ¿Por qué lo hizo? Habría que preguntárselo a él. Hay mucha ansia de poder. Hay muchos grupos que quieren el poder y no pueden porque Chávez es el gran líder del aire, ¿no? Se ha decidido. Es necesario, es absolutamente necesario, es absolutamente imprescindible someterme a una nueva intervención
quirúrgica. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Al rumor de clarines, guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Porque los hombres inmortales como Chávez nunca mueren, permanecen en cada rincón de la patria, en cada campesino, en cada estudiante, en cada obrero. Chacales son esos funcionarios mercenarios del imperialismo norteamericano. La lucha sigue, sigue. Vive, vive. La lucha sigue, sigue. Official results indicate Nicolas Maduro won Sunday's national poll with 50.7% of the vote. Maduro declared victory for himself and the Chavez socialist legacy he vowed to preserve. Venezuela has the largest proven oil reserves in the world, yet just last month had to devalue its currency, dropping five zeros from the bolivar to try to slow runaway inflation. The country's economy, which depends heavily on oil, has been crippled by low crude prices for many months. Venezuela is suffering chronic shortages of goods and products, from milk and bread to antibiotics. A situation that forces people to spend entire days waiting in long lines at supermarkets. With an economic crisis across the border, more and more Venezuelans are crossing into Colombia, now home to the biggest community of Venezuelan expats in South America. Sí, yo creo que ha sido uno de los intentos más fuertes por parte del imperialismo norteamericano en tratar de derrocar a esta democracia. Esta vez guarimba que prendan, guarimba que vamos a pagar. Lo digo de manera responsable, las vamos a pagar con el pueblo en la calle. Reports started coming in that masked men were attacking these anti-government demonstrators. This allegedly happened across the country, resulting in the deaths of multiple protesters. The opposition claimed they were Tupamaro colectivos defending the Maduro government. I mean, I know police, National Guard troops, these private militias, thugs, as you said, have been swarming through the streets. Son bandas criminales que tienen armas de guerra, que aterrorizan ciudades y comunidades. Armas de guerra que provienen del Estado. La gran pregunta que nos hacemos los venezolanos es por qué no las desarticulan. Todo el día martes los tupamaros tenían sitiada la ciudad de Mérida. ¿Y qué vimos? Que ni la Guardia Nacional ni la Policía del Estado enfrentó a los tupamaros, sino reprimió a su vez a los estudiantes. Acusan a los tupamaros de estar no solamente generando hechos de violencia, sino de asesinar estudiantes o civiles. Yo quiero aclararle al público norteamericano, al pueblo, a los pueblos del mundo, que nosotros condenamos la violencia. Te digo algo, nosotros en ningún momento andamos armados.
a quienes responsabilizan ustedes de las muertes de estudiantes. Por ejemplo, Geraldine, que le destruyeron la cara. Te repito, mira, ¿cuál es el objetivo de ellos? Para llenar de sangre las calles de Caracas. Ellos mismos meten sus infiltrados, hermano. Esos son unos dementes. Esos carajos son unos dementes. Chino is a gregarious and vociferous advocate of what he does. But at the same time, I always got the impression that some of what he said was, if not false, certainly hollow. Certainly the amount of control, for example, that he had over his other Tupamaro comrades, I would say was less than what he would portray. As Chavismo becomes more institutionalized, the colectivos have become more political. Before Chavez died, longtime leader Jose Pinto launched a official Tupamaro political party. At first, Chino was a part of it. Yo elaboré un proyecto, pero dejé salvo que pasábamos a ser un partido político electoral, pero no dejábamos de ser una organización guerrillera. Allí comienzan las contradicciones. No sabemos. Acuérdate que Pinto tiene demasiados problemas porque ha vivido de la política. Él no ha vivido para ser un revolucionario, sino para vivir de la revolución. En primer lugar, Chino Caría no tiene absolutamente nada que ver con el movimiento revolucionario de Tupamaro. Lo otro es que nosotros no tenemos ningún tipo de lazo, ningún tipo de vinculación con ese ciudadano, porque para nosotros ese es un doble agente. Un doble agente que lo tenemos sumamente identificado por parte del Departamento de Estado. There's something else at play as well, which is often not publicly stated, but is really at the heart of a lot of these battles between factions amongst the Tupamaros, and that's money. How are they going to channel the money? Who's going to receive that money? How are they going to administer the projects? And then within that, the hidden part is who is going to get the kickbacks. ¿Qué pasa si algo pasa? ¿Qué pasa si algo le pasa? Se pone bien. A veces pienso, no voy a mentirte, si pienso y si me entra el susto porque no va a ser fácil. Yo lo adoro. Y él lo sabe, él es un pilar fundamental en mi vida y yo no me veo si no es con él. Si alguien, ojalá que no pasa, toca a uno de tus hijos, ¿qué lo puedes hacer? Con toda responsabilidad, hombre muerto. Van como el viejo es. El problema es conmigo, no con mi familia. Si a mí me pasa algo, ellos van a quedar en la intemperie. Bajo la responsabilidad de mi hija y de mi otro hijo mayor, pero coño, o sea, yo no me veo, aunque la naturaleza dice que los hijos tienen que ver morir a sus padres, pero yo creo que este no es el momento para yo irme. Ahora, si a mí la muerte me alcanza y me sorprende en algún momento, bienvenida sea, estoy preparado para eso y mucho más. Pero tú no estás preocupado que si tú crees en Dios, cuando te mueres vas al cielo. No, yo no voy para el cielo, yo voy para allá abajo, para la quinta falla del infierno. Yo estoy clarito. ¿Por qué? Ay, ya me están esperando, porque será. Gente que le hemos quitado la licencia de existencia. Yo me voy a ir. La diferencia entre ellos y yo es que yo me voy a ir preparado. Pero yo veo aquí, tiene 666, eso es el número del diablo. Claro, porque ¿por qué tienes porque eso? Estoy preparado para irme. ¿Por qué dices eso? Bueno, dicen que Dios está en contra de la violencia, Cristo nos pregonaba la paz, la vaina, la tranquilidad. Pero lamentablemente nosotros aquí... Búscame la bandeja grande.
nosotros agarramos y recurrimos al camino de la violencia como único camino para la salva al poder, para la defensa de un pueblo. Y ahora, coño, mi pobre sobrino que está en mis manos, la tumba donde nosotros enterramos a su mes a mi sobrino, la tenía puesta y muere con esta ropa precisamente. Daron los delincuentes por la espalda y le metieron 8 tiros. ¿No saben que aquí el que mata a un tupamaro, a un familiar de un tupamaro, nos agarra nuestra ley de los tupamaros? Hijo mío, está tu tío, tu padrino, dándote un poquitico de cariño, ¿vale? Mataron unos delincuentes muy conocidos aquí en el cementerio. Una banda amponil que opera libre e impunemente, amparados por Policaracas. Estos son los rostros de sus asesinos. Este es John Cascabel, le dicen. Tienen alrededor de 20 homicidios. Y este es el otro, Jean Piero. Este fue el que le dio los tiros por la espalda y actualmente es policía de Caracas, funcionario policial. Imagínense ustedes, un asesino, un delincuente armado. O sea, ¿qué podemos esperar nosotros entonces? ¿Qué vas a hacer a estos chicos? ¿Los vas a buscar? No, donde los consiga, arreglaremos cuentas. ¿Pero ya conseguiste algunos? Sí, hemos conseguido a 3 ya y están paseando ya. Vamos por la quinta paila del infierno, saludando a Satanás. Bueno, nosotros desde niño dándote educación, preparándote. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad aquí en el cielo como aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Honor y gloria eterna para ti, Carlos Enrique. Que Dios te tenga en la gloria. Venceremos. Tu muerte será vengada. Tiene que canalizarse y transformarse en violencia revolucionaria para no seguir permitiendo que maten a nuestros jóvenes.